La bicicleta durante toda mi vida ha sido de alguna manera mi compañera. Marcó un antes y un después con su llegada en cuanto a hábitos de vida, en cuanto a disciplina, en cuanto a sacrificio y más adelante en cuanto a trabajo. Arranqué por el lado del ciclismo recreativo, compitiendo los fines de semana en ciclomontañismo, hasta que se me presentó la oportunidad de llegar a un equipo europeo sin formación alguna. Llego a Europa y al final terminé siendo un corredor relevante de esa generación, obteniendo un título de la montaña en el Tour de Francia, tres etapas en la misma, en la Vuelta a España también tres, título del Tour de Romandía, subtítulo en Dauphiné Libéré, etapas, campeonato mundial, panamericano, nacionales. Al comienzo un hobby, al final una profesión, un oficio, hoy un estilo de vida. Todos los días, como parte de mí, de igual que sentarme a desayunar, almorzar y a comer, tengo mi espacio. Eso sí, nada lo puede interrumpir, nada lo puede bloquear. Y los amigos, igual, siguen girando en torno a la bicicleta. Siendo la bicicleta parte de mi vida, decido entrar a ser parte de una familia. Y no solo pensando en el rendimiento, porque sabemos que en particular esta marca acompaña a uno de los equipos más relevantes del circuito internacional, de la categoría Pro Tour, sino que también en ella encuentro un confort, una comodidad, la seguridad, que es tan importante, sobre todo cuando uno ya tiene una familia atrás de la cual depende. Ahí es donde decido entrar o hacer parte de la familia Scott, junto con las marcas Stelles en el potenciómetro, junto con Shimano en todos los componentes. En fin, digamos que el soporte que me dan, la ayuda y los beneficios al acompañarlos son enormes. Escojo la Scott Adic RC Premium Disc, una bicicleta muy versátil, muy rígida, porque yo suelo utilizar relaciones muy pesadas, que me da la seguridad porque lleva el disco Shimano Durace. Además de eso, el modelo Adic es el que se caracteriza para el escalador. Yo continúo viviendo en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín, un lugar donde cada kilómetro encuentras una cuesta. Entonces, de ahí, digamos, el haberme dirigido a este tipo de bicicleta sumado con su peso, 6,8 kilogramos con frenos de disco. Es el peso límite que en este momento está imponiendo la UCI para los corredores Pro Tour, pensando en su seguridad. Agradecer a la familia Scott por haberme invitado a ser parte de ella. Además, ahorita que estamos a puertas de iniciar este Tour de Francia, la carrera que me puso en el panorama mundial del ciclismo en su momento, los invito a que sigan, estén muy pendientes de esta bonita carrera donde tendremos una gran representación de colombianos. Y allí estaré, además de disfrutar los comentarios con un grupo de periodistas en la transmisión, en la tarde de mi nueva compañera, la Scott Adic, en las tardes rodando por las carreteras y disfrutando cuanta cuesta me encuentre.